Ollantaytambo es un gigantesco complejo ubicado en el Valle Sagrado de los Incas, al noroeste de la ciudad de Cusco, y posee una de las mamposterías poligonales megalíticas más precisas del mundo. Una de las estructuras más famosas de Ollantaytambo es el Templo del Sol. Allí podemos encontrar una notable mampostería, que incluye grandes losas de granito rosa, intrincadamente talladas y alineadas con precisión. Los bloques de piedra pesan entre 50 y 70 toneladas y están encajados con tanta precisión que ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre ellos. Esta precisión, junto con la escala y el transporte de los bloques de piedra, indica un nivel muy avanzado de sofisticación tecnológica y de ingeniería que aún no estaba disponible para los incas. Una de las piedras tiene un patrón notablemente preciso, que se asemeja a una pirámide escalonada. En realidad, se trata de una cruz chacana, un antiguo símbolo andino que se puede ver en varios sitios megalíticos de toda América del Sur. La representación chacana más antigua fue encontrada en Bolivia en el sitio arqueológico de Tiwanaku. Y si miras más de cerca la superficie de los otros bloques en el Templo del Sol, puedes notar que, aunque son excepcionalmente suaves, tienen marca de pala en su superficie. Esto llevó a muchos a creer que los creadores de estas estructuras tenían algún tipo de tecnología perdida que les permitía ablandar el duro granito rosa y manipularlo con facilidad. Podemos ver lo mismo en otros lugares del mundo, incluidos Stonehenge y la cantera de Asuán en Egipto. En un dibujo de los seis monolitos realizados en 1843 por el pintor alemán Johann Moritz Rugendas, podemos ver que en la parte superior de las estructuras solía haber más piedras que ahora faltan. ¿Y quién sabe cómo era la estructura completa hace decenas de miles de años, cuando se creó inicialmente? Entre los seis enormes monolitos hay piedras más pequeñas encajadas de forma intrincada. Estas piedras varían en tamaño y forma, pero están cortadas con precisión para entrelazarse firmemente con los monolitos, creando una pared sin costuras que es indestructible incluso ante los numerosos terremotos que son comunes en esta área. También podemos ver varias protuberancias en las piedras, una característica que también se observa en todo el mundo, desde China y Japón hasta Egipto, casi como si todos estos sitios hubieran sido construidos por los mismos constructores. Y así como observamos los herrajes precisos y sin espacios, si vamos detrás de la estructura, podemos ver un trabajo de piedra inferior que parece casi primitivo en comparación con el muro principal. Muchos investigadores creen que el trabajo en piedra inferior es obra real de la civilización inca, que encontró este sitio prehistórico y construyó sobre él. Si observamos toda la estructura desde arriba, podemos ver claramente que en el pasado lejano se trataba de una especie de edificio gigantesco que cumplía un propósito importante. Los incas intentaron reparar todo lo que pudieron de la antigua construcción, pero sus métodos simplemente no eran tan avanzados. Es por esto que podemos ver muchos bloques de piedra gigantescos esparcidos por el sitio, como si el complejo hubiera sido demolido por algún evento cataclísmico que destruyó y dispersó la mayoría de las estructuras. Algunos de los bloques están incluso medio enterrados. Los incas nunca lograron mover estos bloques, que habían permanecido allí durante miles de años. Algunos de estos bloques de granito de varias toneladas tienen protuberancias gigantescas y entre ellas podemos ver más trabajos de reparación incas. Muchos de los bloques son perfectamente rectangulares, con bordes rectos de 90 grados y superficies lisas. Otro sitio clave del complejo es la Puerta de los Dioses. Esta sección también es anterior a los incas por miles de años. Una vez más, vemos muchos bloques de granito macizos y perfectamente lisos con protuberancias. Las piedras utilizadas están cortadas y encajadas por expertos. En la parte superior de la puerta podemos observar las reparaciones incas inferiores realizadas con pequeñas piedras toscas y argamasa de arcilla, que nada tienen que ver con la precisión de los antiguos megalitos. La puerta continúa hacia un lado de la pared, lo cual es realmente sorprendente y encaja como un rompecabezas. Hay numerosas cavidades perfectamente paralelas en la pared, todas exactamente del mismo tamaño y dimensión. En algunas partes del muro poligonal donde faltan bloques,
vemos una vez más toscas reparaciones incas. La precisión con la que se cortan y ensamblan estos bloques sugiere el uso de tecnología y métodos sofisticados que no estaban disponibles para los incas ni siquiera en su apogeo. ¿Significa esto que los antiguos tenían conocimientos avanzados, potencialmente incluso algún tipo de maquinaria? Muchos investigadores especulan que los constructores megalíticos prehistóricos poseían la capacidad de calentar y fundir piedra, lo que les permitía moldearla en las formas precisas necesarias, lo que daba como resultado un ajuste perfecto de los bloques. Basta con echar un vistazo a este accesorio y la precisión que muestra. En el pasado, lo más probable es que al otro lado existiera un segundo muro, como lo demuestran las piezas fundacionales y el entrelazado tridimensional de las piedras. Podemos ver decenas de bloques de piedra esparcidos por el suelo y muchos más enterrados. En algunos de los bloques se ven cortes trapezoidales inusuales, probablemente diseñados para asegurar los bloques entre sí mediante un tipo de cierre. Esta es otra característica megalítica antigua que se puede ver en todo el mundo. Si miras más de cerca el corte, puedes ver marcas claras de los agujeros perforados. ¿Qué tipo de tecnología de perforación podría dejar tales marcas en el granito rosa? En otra piedra vemos un corte de sierra increíblemente preciso que la atraviesa. Parece que algo cortó la piedra, creando una superficie perfectamente plana y luego deteniéndose. El grosor parece muy estrecho. Para cortar granito de una manera tan precisa, se necesitaría un material más duro que el granito, como el diamante, e incluso así, un corte tan estrecho parece imposible. Los incas solo tenían cinceles de bronce y martillos de piedra. Entonces, ¿quién logró crear este corte preciso similar al láser en esta piedra? Observando desde arriba, podemos ver este granito gigante medio enterrado que tiene numerosas marcas de máquinas. Aunque la piedra está muy erosionada, las marcas limpias que quedan en ella se pueden ver con facilidad. Se desconoce qué tipo de herramienta o máquina dejó estas huellas en el granito ni cuál es su finalidad. En la cima de la roca hay tallas adicionales que lucen perfectamente rectangulares y cuadradas con ángulos precisos de 90 grados. Teniendo en cuenta que una parte tan grande de esta roca está bajo tierra, imagínate cuántas pistas más podrían estar enterradas bajo tierra. A la entrada de Ollantaytambo se exhiben numerosos bloques de piedra. Todos ellos están claramente modificados artificialmente, mostrando cortes y formas precisos, mientras que otros parecen haber sido derretidos y deformados de alguna manera. Mira los ángulos precisos de este bloque de granito gigante. ¿Quién sabe dónde estaba su ubicación original y a qué tipo de construcción se adaptó alguna vez? Y mira este bloque rectangular, que tiene numerosas marcas de pala, casi como si de alguna manera lo hubieran suavizado y remodelado. ¿Qué tipo de tecnología puede modificar la piedra de esa manera? Echa un vistazo a esta increíble fuente trapezoidal y las precisas tallas que exhibe. Las tallas están en tres niveles y cada nivel tiene ángulos perfectos de 90 grados y superficies lisas. Estos cortes se parecen mucho a lo que hemos visto en sitios como Pumapunku en Bolivia. En los dos lados inferiores de la fuente se encuentran restos de los dos pomos que ahora están rotos. Muchos notaron que la superficie del granito utilizado para la creación de las fuentes presenta propiedades piezoeléctricas, y pasando rápidamente el dedo por el borde se puede influir en el flujo del agua. Son muchas las manifestaciones de visitantes que logran incluso detener por completo el flujo del agua, usando solo este método. Uno de los mejores ejemplos de tecnología antigua avanzada se puede ver en las paredes de roca de Ollantaytambo. Si examinamos la roca andesita existente en el sitio, podemos ver que fue cortada y alterada en numerosos lugares. Aquí vemos que se han extraído grandes partes de la roca, dejando una superficie notablemente lisa y protuberancias extrañamente grandes como las que se encuentran en las piedras de granito. El material fue eliminado con tal precisión que apenas encontramos rayones.
Teniendo en cuenta que la roca está hecha de andesita, un material extremadamente fuerte y duro, el trabajo que vemos es increíble. Se pueden ver protuberancias adicionales en secciones más altas de la roca, también acompañadas de cortes suaves y precisos. Junto a estos pomos también hay cavidades talladas en la pared. Y fíjate en estas extrañas marcas dejadas en la piedra. ¿Qué tipo de tecnología podría dejar tales huellas? También se pueden encontrar marcas de canales similares en otras secciones del sitio. A lo lejos podemos ver tres nichos, que algunos creen que son restos de una especie de escalera mecánica gigante. En el extremo occidental de Ollantaytambo, encontramos que los antiguos constructores colocaron piedras en el lecho de roca con asombrosa precisión y crearon huecos de función desconocida. En este lugar en particular podemos ver que los antiguos dejaron este patrón entrecruzado extraño pero extremadamente preciso. Estos patrones, según muchos, parecen haber sido dejados atrás por algún tipo de maquinaria después de que se quitaron las losas. La rejilla es perfectamente simétrica y los canales son uniformes y miden apenas milímetros. Y aquí vemos otro patrón interesante. ¿Qué tipo de tecnología podría haber dejado atrás esos patrones hace miles de años? Algunos incluso se han aventurado y han dicho que estos fascinantes patrones entrecruzados son, de hecho, marcas que podrían haber sido creadas por algún tipo de aparato similar a un láser o una máquina de sierra, lo que apunta a la posibilidad de que los constructores prehistóricos tuvieran en su poder objetos perdidos hace mucho tiempo. Tecnología que les permitió extraer con facilidad enormes bloques de andesita y granito. Si examinamos el llamado muro de la roca viva, podemos ver enormes secciones rectangulares de piedra extraídas de la montaña con tal precisión que no podemos encontrar ningún rasguño en la superficie. Lo que es aún más extraño es que las esquinas no son afiladas como cabría esperar si se pica la roca, sino que en realidad son lisas, lo que hace aún más difícil explicar cómo se hizo esto. La suavidad de la andesita hace creer a muchos que se utilizó algún tipo de proceso de vitrificación. Según la versión oficial, las montañas se utilizaban como canteras, pero de ello surgen varias preguntas intrigantes. En primer lugar, las marcas de corte son perfectamente cuadradas, lo cual resulta sorprendente. Uno podría esperar que la piedra fuera arrancada de la pared de la roca primero y luego escuadrada como lo harían los canteros modernos, lo cual no es el caso aquí. Y en muchas partes de la roca vemos protuberancias, lo que sugiere que esto era algo más que una cantera. En segundo lugar, las superficies de los cortes son lisas como el vidrio, no rugosas como cabría esperar de las superficies aserradas o cinceladas. Otra cuestión se refiere a la altura a la que se cortaron estas piedras. ¿Por qué se cortaron las rocas en lugares que a veces se encuentran a 130 pies o 40 metros sobre el fondo del valle? ¿Cómo fueron derribados? Aunque hay algunas escaleras excavadas en la pared rocosa que permiten a la gente caminar hasta el sitio de la cantera, no hay señales de rampas o vías de deslizamiento que pudieran haber sido utilizadas para transportar los megalitos. Si las piedras simplemente hubieran caído al fondo del valle, se habrían hecho añicos. Por último, ¿cómo se transportaban estas piedras de un lado al otro del valle? El sitio de la cantera está a kilómetros de lugares como el Templo del Sol. No hay evidencia de que existieran caminos en el valle que pudieran haber sido utilizados para transportar cargas tan masivas. Además, en muchas partes de la roca vemos canales lisos que probablemente tenían agua corriente en la antigüedad. Con todo lo que te hemos mostrado hasta ahora, ¿realmente crees que todos estos rastros de tecnología avanzada, las megaestructuras precisas y todo lo demás en el sitio son obra de una civilización primitiva que usaba martillos de piedra y cinceles de bronce? ¿O es posible que Ollantaytambo, junto con otros sitios antiguos de todo el mundo, contenga evidencia de una civilización mucho más avanzada que existió mucho antes que los incas? Las precisas estructuras megalíticas, las avanzadas técnicas de corte de piedra y el misterioso transporte de enormes bloques sugieren un conocimiento y una tecnología mucho más allá de lo que se sabe que poseía la civilización inca.
La presencia de superficies lisas y vítreas y cortes perfectos en materiales pétreos duros como el granito, con los que es increíblemente difícil trabajar, incluso con herramientas modernas, plantea importantes dudas sobre los métodos utilizados por los antiguos constructores. Además, los desafíos geográficos que implica transportar estas enormes piedras desde las canteras en lo alto de las montañas, a través de ríos y hasta los sitios de construcción, sin señales visibles de caminos o rampas, complican aún más nuestra comprensión. ¿Cómo podría una civilización que carecía de maquinaria avanzada lograr tales hazañas? Las diversas reparaciones y modificaciones realizadas por los incas, que parecen primitivas en comparación con las construcciones originales, indican que heredaron y reutilizaron estos sitios en lugar de crearlos desde cero. A pesar de eso, la narrativa histórica oficial de Ollanta y Tambo atribuye su construcción principalmente a la civilización inca, específicamente durante el reinado del emperador Pachacuti en el siglo XV después de Cristo. Se cree que el sitio sirvió como fortaleza, protegiendo el valle sagrado de los invasores y como centro agrícola, utilizando sus campos en terrazas para producir alimentos para el imperio inca. Cuando llamamos primitivas a las obras de la civilización inca, lo que queremos decir es que son primitivas en comparación con los constructores megalíticos avanzados de la antigüedad. Debemos recordar que, para su época, los incas eran increíblemente sofisticados. La civilización inca, que prosperó desde principios del siglo XV hasta la conquista española en el siglo XVI, demostró logros notables en arquitectura, agricultura e ingeniería. Uno de los aspectos más impresionantes del ingenio inca son las terrazas agrícolas que construyeron en Ollanta y Tambo. Estas terrazas, conocidas como andén, se construyeron creando plataformas planas en las empinadas laderas de las montañas andinas, creando tierras cultivables donde antes no existían. Las terrazas se construyeron con muros de contención hechos de pequeñas piedras en bruto cuidadosamente colocadas y mortero de arcilla que proporcionaban estabilidad y evitaban deslizamientos de la tierra. Cada terraza tenía un complejo sistema de riego que incluía canales y acueductos para dirigir el agua de los arroyos de la montaña a los cultivos. Los incas diseñaron ingeniosamente estos sistemas para garantizar que el agua fluyera uniformemente a través de todas las terrazas, evitando el anegamiento y las condiciones de sequía. Esta cuidadosa gestión del agua era esencial en un entorno de gran altitud donde el clima podía ser duro e impredecible. Las terrazas parecen tan enormes que algunos incluso las llaman escaleras para gigantes, lo cual por supuesto no es cierto. Los incas construyeron numerosos almacenes o cuevas de carbón en las laderas alrededor de Ollanta y Tambo. Estas estructuras se utilizaban para almacenar excedentes de alimentos como maíz, patatas y quinoa, que eran cruciales para sustentar a la población en tiempos de escasez. En el lado opuesto del pueblo, los incas construyeron varias estructuras en Temple Hill, también conocida como Pincuiluna. Estos incluyen almacenes adicionales y posiblemente edificios ceremoniales. La ubicación ofrecía vistas estratégicas del valle y el principal centro ceremonial reforzando la importancia del sitio. En resumen, los aportes incas a Ollanta y Tambo demuestran que tuvieron una increíble destreza arquitectónica, técnicas agrícolas avanzadas y una planificación urbana sofisticada. Aún así, comparar la obra inca con la obra megalítica prehistórica revela un marcado contraste en capacidades tecnológicas y técnicas de construcción. A día de hoy se desconoce quiénes fueron estos antiguos constructores y cuál era la finalidad de sus construcciones megalíticas. Se desconoce cuántos años tienen, pero muchos creen que tienen al menos 12.000 años, si no más. Eso significa que lo más probable es que el sitio fue construido por una civilización avanzada que desapareció después de los cataclismos causados por el evento Younger Dryas. Ya sea que la verdad esté enterrada bajo tierra o escondida en el intrincado trabajo de piedra, Ollanta y Tambo sigue siendo uno de los sitios antiguos más notables de nuestro planeta. Gracias por ver.
Si deseas profundizar en las capacidades tecnológicas avanzadas prehistóricas de nuestros antepasados, puedes ver nuestro documental sobre tecnología preegipcia, donde exploramos numerosos sitios megalíticos avanzados construidos por una civilización desconocida mucho antes que los egipcios dinásticos. El enlace está en el comentario fijado en la parte superior.